¿Tú qué dices? Los caminos mineros. Caminos mineros. Otra víbora, barranco de la víbora. Y ya me quito la gorra que el cerebro me suda. Joder. Ay, te pones la gorra y te lo tapas. A ti sí, pero es que la gorra es malo para el pelo. Sí, te quedas calvo. Te quedas lejos. Esa es nuestra amiga. Hemos encumbrado. A la cima 450 metros. Puede ser que esto salga a parar. Y ya está el cañón. Pone que. La bicicleta sube por ahí. Por aquí vendremos y para allá vamos. Y aquí está el cima, ¿no? Mira, todo eso no termina, ¿eh? ¿Dónde? Más que verdad. Pues si parece ahí al cabezo gordo. Vamos a ver las cuevas de Alibaba. Hostia, pues yo creo que no te hacía esa escala. He visto ahí como manchas blancas, pero son cagas de paloma. ¿No? No, dale, dale. No, va bien. Que me ha pitado el reloj que nos hemos desviado. Dice. Dile que va a caer. A ver, me está pitando. Ese es como el cojillo ese. Dice, te has equivocado. Vamos a ver si digo. Aquí seguro que nadie ha venido a coger los higos. Cuidado, mirando. ¡Yo! Hostia, está profunda, ¿eh? Esto los escaladores no lo conocen. ¡Qué bueno! ¡Llega una piedra! Por si hay alguien. Vaya cueva, señores. Esto se aparta un poco. Va a ser que luego esto pica. Donde los mineros picaban. La cueva de Alibaba. Hostia, eso que es, un pájaro en avión. Ese va para Corbera. ¿El sendero amarillo qué es? ¿Medio recorrido? Sí, ¿pequeño? Pero ese no era el verde. Ah, el verde es turístico. El rojo es GR de gran recorrido. Pequeño recorrido. Estas son trincheras. Sí, allí, al otro lado. Mira las rayas. Hostia. Da la vuelta por ahí. Aquí la gente va, porque hay una trinchera ahí. ¿Eh? Toma ya. ¿Has visto? No, esos son los carros con los que los mineros cargaban el hierro. Sí, sí. Techo de Cartagena. Sí, mira la casa. Peñas blancas. ¿Se ve? ¿Se ve? No, no se ve. La casa se tiene que ver, ¿no? Mira, está el cañón igual. Macho, ¿y cómo salvamos al picachón este? Vaya bajada, por aquí todo el resto me marca esto y un poco a la izquierda. ¿Y luego cómo sube? Por una sendilla estrecha. Pues mira aquí lo que tiene a la derecha, compadre. No, pero se va paralelo a esto, a este pico. ¿Dónde? ¿Y el plátano cuándo? Esta bajada no es hasta para todos los niveles, ¿eh? Vaya pedazo bajada. Vamos, Mariano. Por aquí hay un hito. Mira, pues,
cabrón del sol no salga. Toda la zona de las minas. ¿Pues? Es que ponía que a las 12 salía el sol y se llevan las nubes. Peñas blancas, peñas blancas. ¿Eh? Pues se subirá por aquel cortado allí. Hoy aquí en Peñas Blancas y ayer estuvimos ahí, en el pico de la víbora. A ver si se señala lo más o menos. Por ahí, más o menos. Ahí. Más o menos porque hay neblina y no se ve mucho. Pero a ojo. A ojo de buen cubero. Yo soy el cubero. Porque cuando tú vas escalando en una pared así de caliza normal, los agujeros como que lo intuyes y ves dónde están los agarres y todo eso. Pero aquí con este color es difícil. Algarrobo para los jabalíes y para los cerdos, ¿no? Sí, sí, esto lo hacen los jabalíes buscando raíces. De cabra, hay cabra cerca, la cabra murciana. Oh, bueno. De nivel, yo no sé si esto tendrá un 40%. La montaña es una maravilla, macho. Completamente desconexión. Aquí desconectas con y conectas con la naturaleza. Vaya subida, macho. Señores, acabamos de encontrar una vía de escalada. Mira, ya hay otra. Si aquí me tengo que venir yo a escalar. He engañado a esta gente para venir a buscar rutas de escalada. A ver, mira, aquí hemos encontrado la vía. ¿Dónde estamos? Vía Ordesa. Pues mira, donde voy a ir en 2 semanas. A Ordesa. El Langui San Balau. Pedazo de collado acabamos de subir, ¿eh? Qué bueno. Hemos ascendido al pico. Peña Blanca 625, El Mariano está cansadillo. Este es el refugio. Fuerte, macho. Refugio de Peña Blanca. Vamos a verlo. A ver. A ver si hay alguien durmiendo. Ah, pues no. Hostia, aquí podemos dormir bien. Vas aquí a dormir. Yo me pido la litera de abajo. Madre mía. Venga, el 11, vea. ¿Cómo construyeron este refugio? Mira cómo tiraba el tío, Madre mía. Y así estaba antes, Joder, cómo subir la carretilla. Buah, está currado, Y yo quejándome sin mochila, El Alberto este. El pico, Mariano. Yo creo que me ha costado jamás subir a un sitio como este, no sé, Qué exagerado. El techo de Cartagena. Mamá, vamos a tocar el techo. Yes. Oh, hostia, cuidado, Cuidado con la caída, Techos de Murcia no, los techos de Cartagena. A 627 metros sobre el nivel del mar.
Vamos, llamo. No, no quiero nada. Yo ahora cuando llegue a la casa como algo. Hoy ya, ahora todo cuesta abajo. Senderos de Cartagena. Ya hemos llegado, hemos acabado la segunda ruta, que al final ha salido un total de 8 kilómetros con casi 600 de desnivel. Así que 3 horas y media, ¿no más? Con eso lo dice todo. ¿Has visto, palizote? Esto sí hemos estudiado. Sí, ¿eh?